Cuando usted empieza, yo empiezo el tiempo. Bueno, Betty, tú no sabes lo que es el Kadish. Tú leíste un texto que te mandaron que ni siquiera sabes que el son de la persona, el saludo y luego el nombre. Entonces, si tú vas a leer un texto y vas a dar una clase de Kadish, tienes por lo menos que repasar lo que es el Kadish. Yo te voy a decir lo que es el Kadish. El Kadish es un conjunto de oraciones que se fueron conformando en la historia del pueblo de Israel para dar distintas formas de consuelo a una persona que lo hace para agradar a Dios y que su última, en la última instancia agrega dentro de cinco de las cinco visiones que tiene el Kadish en la oración del Kadish, la última es la oración a los muertos, pero para dar consuelo a la persona, para liberar a ningún muerto de ningún lugar, sino para que la persona con la oración del Kadish en la número 5, en la cinco partes que tiene el Kadish, pues esa persona reciba consuelo, reciba fortaleza espiritual. Eso es el Kadish. Número 2, Betty, el Kadish se va desarrollando en el tiempo, pero no se sabe con exactitud cuándo nace el precepto del Kadish y que es relatado en el Talmud, pero no es relatado en la Tanaj, ni tampoco en los evangelios. Eso es una tradición judía de una oración que se hace para fortaleza, pero no está registrado ni en la Tanaj judía, ni lo hablaron los profetas, ni lo hablaron los apóstoles, ni Jesucristo habló del Kadish. Nadie habló del Kadish en la conformación de lo que es la Biblia. Lo que tú entiendes hoy día como Biblia, tú no vas a encontrar el Kadish en tu Biblia de 73 libros, ni siquiera en los libros apócrifos que también ustedes dejan fuera, no van a encontrar el Kadish, porque el Kadish es una tradición cultural. Por eso Jesucristo, los apóstoles mismos le dicen: Jesús, Señor, así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos, enséñanos a nosotros a orar, porque ellos no contaban con el Kadish, ellos no usaban el Kadish, ellos aprendieron a orar con lo que el Señor Jesucristo le enseñó a orar, que no tenía nada que ver con el Kadish. Otra cosa, el Kadish, como es una tradición de cinco pasos cultural que no se sabe cuándo surgió y que su última instancia era una oración de recordación a los muertos, porque para los judíos todo israelita va a resucitar en el día grande del Señor. Usted ore Kadish o no ore Kadish, van a resucitar. Eso es lo que creen los judíos. Ellos establecían esos cinco pasos. Y algunos de ellos, los primeros, eran una forma poética para tener fortaleza espiritual. Desde el surgimiento del Kadish, que no se sabe cuándo surgió exactamente en el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, se celebran esas distintas oraciones, pero se hacen incluso conmemorando su lengua nativa, el arameo, o el arameo ligado con el hebreo. Desde el momento, el Kadish se hace en arameo, pero hasta el día de hoy el Kadish se sigue haciendo en el mismo lenguaje, el arameo. Ahora, ¿cuáles son las partes de Betty que se divide el Kadish? Porque tú no sabes, discúlpame que te lo diga así, yo pensé que iba a aprender algo, no aprendí nada. El Kadish, las cinco partes, la única no es la oración a los muertos, Betty. Eso es un invento dentro de esas oraciones del Kadish. El Kadish está conformado por la forma abreviada denominada medio Kadish. Hay un medio Kadish que se usa como una temática transicional. Es un Kadish de vicio. El segundo Kadish, Betty, es el Kadish que se usa para finalización de las principales partes del servicio, que incluye la plegaria o el tibenek, en la que se le pide a Dios que acepte las sentidas plegarias que acaban de pronunciarse. O sea, tú puedes hacer una plegaria, esto lo anoté, sí, lo tengo los cinco, porque hay que explicarlo con exactitud para no venir aquí a inventar, para que la audiencia pueda aprender. Lo tengo aquí anotado y para que tú también vayas entendiendo lo que es realmente el Kadish. Hay una que es una plegaria que tú haces, la segunda, y que tú le pides al Señor que te las acepte, no importa cuál sea la plegaria. La tercera, el tercer Kadish es el Kadish rabínico, que se usa como un epílogo del estudio de la literatura rabínica y contiene la rúbrica de Israel, que es una plegaria por el bienestar de los que estudian la Torá. O sea, una plegaria Kadish dentro de los cinco Kadish es para que el Señor
hay una plegaria para que el Señor bendiga cuando se esté leyendo la Torá. La número 4, Betty, de los Kadish, es cuando surge una carta o una manera formal del Kadish de una sepultura. Es decir, cuando tú haces una sepultura y hacen los procesos legales en el pueblo de Israel, se hace un Kadish o una plegaria, pero antes a la plegaria, que es para tú recibir aliento espiritual, fortaleza. No para tú sacar muerto de ningún purgatorio. Eso los judíos no hablan ni siquiera de eso. Tú hablas con un rabino judío del purgatorio y se te va a reír en la cara. ¿Entiendes? Es un invento de un papa. Eso es un invento de un papa, el purgatorio. Eso el pueblo de Israel, ni los apóstoles, ni los profetas hablaban de eso. Y tampoco eso no tiene nada que ver con el Kadish. Entonces, el número 5, Betty, es el servicio específico muy pronto incorporado en una quinta forma del Kadish, del doliente, que se recitaba durante el primer año tras el entierro de una persona. Ese es el Kadish que tú quieres confundir con el purgatorio, pero te dan un año. Yo creo que tú lo mencionaste eso, por lo menos ahí en lo que te mandaron a leer, ahí dijiste algo de que fue la última parte, te faltaron los otros. La plegaria, que es una fortaleza para ti, es el Kadish cuando tú pierdes un ser querido en el pueblo de Israel. No para sacar a nadie de ningún lugar, es para tú tener fortaleza por la pérdida de ese ser amado. Eso es el Kadish, Betty. ¿Cuánto tiempo me queda para ver si le puedo seguir ahí diciendo alguna cosita más? Ah, bueno, me queda 3 minutos. Ok, mira. ¿Cuál es la función del Kadish, Betty? El Kadish del doliente cumple las funciones prácticas. Armonizar con el espíritu, o sea, le da armonía al espíritu interno del doliente, no del muerto. O sea, ellos saben que el muerto ya está muerto, y ellos saben muy bien, ellos conocen muy bien la Tanakh, cuando se habla de que el alma que muere ya no tiene memoria. Así que piensa el judío, y el judío espera que lo resuciten en el día grande del Señor. Pero si tú leyeras la Biblia, tú te dieras cuenta que los judíos no utilizan Kadish ni que para sacar a nadie de ningún lugar, sino que ellos esperan la resurrección de todo. Mira, judío bueno y judío malo, todos van a resucitar. Nadie sale de ningún lugar. Por eso, cuando tú ves la parábola del rico y Lázaro, tú ves que el rico le dice al seno de Abraham, le dice, déjame ir allá a darle la noticia a mis seres queridos para que no vengan aquí, para que yo no venga. Mira, yo cumplo la ley, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Porque todo judío tenía que regirse por la ley. ¿Y qué le dice Abraham? Mira, si ustedes no escucharon a los profetas, menos te van a escuchar a ti, muchacho. O sea, no existe purgatorio de que mira, yo voy a rezar para sacar y pagar indulgencia y dinero. Eso no es el Kadish. El Kadish es una oración, la que tú quieres malinterpretar, para darte una fortaleza espiritual. Entonces, esa parte armoniosa del Kadish que te estoy diciendo es la que tú estás mencionando. La segunda parte de esa parte armoniosa dice que la enseñanza al doliente, o sea, le da una enseñanza al doliente de una manera vital y profunda acerca de la vida y la muerte y sobre la conquista del alma. Es decir, cuando a ti te están dando esa enseñanza, porque el Kadish también era una parte de enseñanza, se utilizó como un tipo de enseñanza cultural, a ti como doliente, cuando tú pierdes un ser querido, te van preparando espiritualmente para que tú tengas fortaleza, y tú vas recitando oraciones de conmemoración de esa persona que tú perdiste, que ellos le llaman el alma perdida, o sea, el alma que muere, el difunto, la persona que ya está enterrada, un alma que no tiene conciencia, como dice David y como dicen también otros profetas. Entonces es a ti, o sea, el Kadish es para ti, es algo que tú utilizas para darte fortaleza. Vamos a ver qué otra cosita hay en un minuto. Yo te saqué aquí en mi archivo mental, porque tengo que anotar contigo. Ok, ¿cómo funciona el Kadish como consuelo? Mira, ya en la antigüedad el Kadish estaba asociado con el consuelo de los dolientes, no con los muertos, que es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero aquí te lo digo más, te lo digo más claro. Ese consuelo de los dolientes se llama el Nehamá. Es el consuelo a la persona. En la fuente más antigua que trata el tema del Kadish, el doliente, vemos que el líder del servicio se dirige a la parte trasera de la sinagoga donde se congregaban los deudos y formaban de manera pública los reconfortaban. O sea, iban a la parte trasera, llamaban a los que habían perdido sus seres queridos
y en la parte trasera de manera pública, ellos lo reconfortaban con la oración, es decir, para darle fortaleza. Entonces, en ese sentido, Betty, el Kadish no es lo que tú piensas, no es lo que tú tienes en tu cabecita o lo que te mandaron por escrito. ¿Verdad, Tito? Que ella lo explique y ponga el link. Ajá. Y uno lo busca. Ajá. Porque oye, ella sabe lo que el Kadish, ella ahora mejor lo hubiera invitado a ese rabino. Sí, hoy, o me hubiera mandado el link para yo buscarlo aquí y ponerlo aquí. Y lo pones tú, claro. Ajá. O dile que te lo envíe y tú se lo pones. Y yo debato con el video y con ella. Digo, no es un debate, es una charla. Estuvo buena. A ver, Tito, si no se escucha, me dices, por favor, ¿eh? Es que estoy batallando mucho con el internet. ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí. Ah, ok, a ver, ahí va. Me dices a ver si se escucha, ¿eh? Todos conocen el Kadish, el rezo que decimos en todas las tefilot. También lo dicen los que están de luto y sirve para elevar el alma del difunto. El propósito del Kadish es santificar y magnificar el nombre de Dios en este mundo. Y por eso cuando se destruyó el templo, establecieron decir el Kadish después del estudio y como parte de nuestros rezos diarios. Hay una discusión si lo escribió con la gran asamblea después de la destrucción del primer templo o lo hicieron los Tanaim después de la destrucción del segundo templo. Existen varios tipos de Kadish. El Hazán dice el Kadish corto, que sirve para separar las diferentes partes del rezo. Y el Kadish Titkabal, que se recibe en las plegarias, que se dice al finalizar el rezo. Los que están de luto o los que tienen aniversario por un ser querido, dicen el Kadish Yatom, Yehesh el Amá, después de leer versículos del Tanaj. También dicen el Kadish de la Banán, después de estudiar la Torah oral, en donde pedimos por el pueblo de Israel que estudia Torah. El Kadish Agadol es un poco más largo, y muchos acostumbran a decirlo en el entierro y al terminar un tratado del Talmud. El Talmud nos dice que el juicio de la persona dura 12 meses en el infierno. Por eso es muy importante decir el Kadish durante el primer año después de la muerte, de que cuando el familiar enaltece el nombre de Dios aquí en este mundo, Dios también eleva el nombre del difunto en el cielo y eso genera tranquilidad a su alma. Y para mostrar que nuestro familiar no es un rasha, que necesita todos los 12 meses, los ashkenazim dicen Kadish solamente 11 meses y los sefaradim dejan de decir el Kadish durante una semana y después continúan hasta completar el año. Ok, gracias. Entonces vamos a resetear el tiempo. 20 minutos. A ver, Razo, nomás dale 5 minutos, porque nada más son 5 minutos. Tito, ella coge 20 minutos para tergiversarlo todo. Y quiere que tú me des. Ahí están los videos. Ahí está el video. Espérate. Espérate, yo creo que con un minuto yo te corrijo todo eso que tú dijiste. Pero, tengo que reconocer. Carlos, voy a salir y por favor me aceptan otra vez. Ahí estoy ya. Acéptame, Tito. Ahí está. Tito, ponme el cero ahí. Ponme el cero. Listo, dijo que un minuto. Vámonos. Sé justo, Tito. Sé justo. Si queréis ser feliz. Ok, vamos a corregir. Mira. Pero primero debo de felicitar a Betty. Me voy a retractar, Betty, para que veas que tú sí eres mi amiga. Tú eres una experta manipulando videos. De las mejores manipuladoras de videos, es verdad, tú eres una experta. No en el tema del Kadish, se ve que tú no lo conoces, pero sí eres una experta presentando videos. Me pusiste dos videos ahí, prácticamente de todo lo que tú leíste, en parte, y de todo lo que yo dije que dijo ese rabino. Mira lo que yo te dije, Betty. Oye, toma nota. Mira, para que no salgan hablando después mentira, que dijo que mató muertos en un cementerio. No, eso es disparate. No, escúchame bien, mira. Los judíos no creen en un purgatorio. Número uno, tú dijiste que sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Los judíos no creen en eso. Número dos. Cuando tú sí dices creer en el purgatorio, tú estás haciendo del Kadish, que no es un purgatorio, porque el judío dice que no es un purgatorio, tú lo estás forzando a que sea un purgatorio. O sea, eres tú la que quieres decir que el Kadish es un purgatorio. Cuando el judío te está diciendo que es
en las cinco partes del Kadish, que ya, ya te lo dije, en las cinco partes del Kadish, el Kadish para fortalecer el espíritu de la persona que pierde un ser querido, ¿verdad? Ese es el principal motivo. Luego, el judío cree en el juicio, te lo dije, va a haber un juicio. Pero también te dije que yo no confío en Kadish. Te dije que yo confío en mi Señor Jesucristo. A mí no me importa lo que cree el judío de su Kadish, ni me importa lo que tú creas que cree el judío del purgatorio. Porque tú y un judío estuvieran ahora mismo diciéndose de todo, que tú eres, que eso no es el Kadish, y tú quieres forzar el Kadish con el purgatorio. Entonces yo te digo, el Kadish no es el purgatorio. Ahora yo me voy a la Biblia, porque lo mío es creer en mi Señor Jesucristo. Y te dije, Betty, por eso Jesús cuando habló que él es israelita, es el hijo de Dios viniendo al pueblo de Israel, cumplió toda la ley, conocía la ley porque él es el Señor de la ley, le dijo en la parábola del rico y Lázaro en el seno de Abraham, ¿te acuerdas, Betty, lo que te dije? Anótalo. En el seno de Abraham, él le dice al rico, déjame ir a mis familiares. Dice, no, ya no hay segunda oportunidad. Si no le creyeron a los profetas, mucho menos te van a creer a ti, o mucho menos, voy a parafrasear, esto lo digo yo, o mucho menos un dinero que paguen de indulgencia, o se den en el pecho, o recen 2 millones de Kadish. Porque yo le creo a mi Señor Jesucristo, tú no. Tú le crees a el Kadish en parte para llevárselo a los Macabeos, que tampoco los Macabeos son un libro profético. ¿Tú estás entendiendo? Por otro lado también, cuando tú quieres forzar, obviamente que los judíos creen en la Gehenna, en el infierno y en el juicio. En esa parte estamos de acuerdo. Solo que los judíos, Betty, no creen en Jesucristo, como tú lo dijiste. Entonces, a los judíos solo hay que reconocerle cuando ellos tienen algo que les pertenece, que son tradiciones, porque el Kadish es una tradición de hombre que no se sabe en qué momento surgió, que te lo dije. Y ese video que tú me trajiste a debatir con un video, o sea, no me trajiste a conversar contigo, tú me trajiste a debatir con dos videos, te digo que ellos no saben tampoco en qué tiempo fue que surgió la tradición del Kadish. Porque el Kadish o fue en la destrucción del primer templo o fue en otro periodo, que no se sabe, los rabinos no saben eso. Y lo que yo te estoy diciendo, Betty, yo tomo apunte, lo pongo ahí para decirte las cosas bien, no para inventar como tú. O sea, tú estás viendo video y tú ni siquiera entiendes lo que significa lo que te está diciendo ese rabino. Tú lees una carta y no sabías lo que significa Shalom. Y dijiste el nombre Shalom, que yo qué, Abegal, Shalom. Eso Shalom es un saludo. Entonces se ve, por eso yo me la paso bien contigo, porque bromeamos mucho y eso. Y tú con tu estilo, tú no sabes cuál es el estilo mío. Yo soy más sarcástico que tú, ¿entiendes? Y bromeo más que tú. Entonces, ese Shalom, ese nombre que tú le diste a ese rabino, Betty, por eso que yo te digo que lo que te mandaron o lo que tú imprimiste o lo que investigaste a última hora, tú ni siquiera sabes lo que tú tienes en la mano, porque no sabes ni siquiera el nombre de esa persona. Por eso que yo te digo, entonces, ahí para mí lo importante es lo que tú creas como cristiano, entre comillas, y lo que yo crea como cristiano, porque tú y yo tenemos que creer en Jesucristo, ¿eh? Entonces el Kadish, el judío, traigan un judío aquí para que el judío lo mande a ustedes, como dice un amigo mío, hermano mío aquí en las redes, lo mande a todos por un tubito, porque el Kadish no tiene nada que ver con un purgatorio. Y de hecho Jesucristo lo estableció muy claro, no hay segunda oportunidad, solamente hay un juicio para el pecador y una sola salvación que ya él la pagó en la cruz con su sangre para aquel que le reconoció, se bautizó, vivió santificándose, comete errores, pero va hacia Jesucristo. Jesucristo es su abogado, el único intercesor. Eso es lo que dice la Biblia. Y no hay nadie que pague. Jesucristo nunca dijo y paguen algo o den algo de indulgencia para meterlo aquí en un Kadish y que ese Kadish, que es el Kadish del purgatorio. Jesucristo no habló absolutamente nada de eso. Y Jesucristo conoce el Kadish. Tú no lo conoces el Kadish. Jesucristo sí. Y Jesucristo nunca habló de Kadish. ¿Tú estás entendiendo? O sea, yo le creo a las Sagradas Escrituras, tú le creas cualquier cosa que se invente cualquiera, que se lo tergiversen. Entonces, ya para terminar, vamos a decirte unos cuantos versículos que te los quiero dedicar, porque me gusta mucho compartir mi Biblia contigo, Betty, aunque tú no creas en ella, aunque tú creas que ella no es suficiente, aunque tú la aborreces, pero yo sé que tú no la aborreces, pero como que no quieres saber mucho de ella.
vamos a ponerlo un poquito más suave, pero yo te leo la Biblia porque me gusta compartir Biblia contigo y con todos. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 20, Betty? Versículo 10. ¿Habla de Kadish ahí? ¿Habla de purgatorio? No, Apocalipsis 20 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno que te está hablando ese video que tú me traíste. Ese rabino, ¿eh? Ese rabino no está diciendo absolutamente nada nuevo. O sea, para allá van los condenados, ¿verdad? Ya te di una parte de los condenados, ¿verdad? Vámonos a otra parte de los condenados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vete al versículo 19. Pero mejor léelo entero, porque como que no te gusta leerlo, el Nuevo Testamento. Te gusta más Macabeo y esos libros que son apócrifos, que son libros que no son ni siquiera proféticos, ni inspirados por Dios. Y que de hecho Jesucristo nunca habló de Kadish, ni tampoco de guerra de Macabeos. Esto sí lo dijo Jesucristo y sus apóstoles. Mira, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuáles son esos? Son los que pecan. Son los que viven haciendo las cosas, que no se santifican y viven haciendo las cosas pensando que alguien va a pagar algo para sacarlo de un para con un Kadish sacarlo de un purgatorio. Que dicho sea de paso, esos rabinos que tú traíste no hablaron de purgatorio, hablaron de infierno. Ellos tienen que estar preocupados también. Tú aparentemente no estás muy preocupada porque tú crees que tú vas a pasar unas lindas vacaciones en un purgatorio que no es bíblico. Yo lo lamento, sí. Yo estoy plenamente convencido en la Biblia que tú no vas para purgatorio, Betty. Mejor ponte en línea con la palabra de Dios para que no te vaya derechito para el infierno. Porque solamente hay dos cosas, salvación de Jesucristo y condenación en el infierno. ¿Hay cuál de los dos lados tú quieres estar? ¿En el medio? No hay medio. La Biblia no te da medio. ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículo 41? Para que tú vuelvas a Macabeo, a ver qué dice Macabeo. Macabeo no era apóstol ni profeta. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tú sabes quién más manda a Jesucristo al infierno ahí? A los que llaman falso profeta, a los que dicen, Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos sanidad, y en tu nombre no fuimos a darnos en el pecho, y en tu nombre no nos confesamos delante de un sacerdote, y en tu nombre no me dijeron que me iban a pagar para sacarme de un purgatorio. ¿Tú sabes lo que le dice Jesucristo ahí? Yo no te conozco, lindo, apartado de mí. Aquí nada más hay un infierno para el que... El tema era el Kadish. Estoy en el Kadish. Tito, el tema... Estoy en el Kadish, déjame terminar. Esto es una conversación, estoy en el Kadish. Pero esto era del Kadish, ya sacaste purgatorio, pero vete, el Kadish es el purgatorio, ¿que tú crees que es el purgatorio? Tito, párame mi tiempo. ¿Quién dijo que el Kadish era el purgatorio? No, así no se vale. Es mi exposición, mi conversación. Tú me traiste dos videos. Es que tú dijiste que le daba 5 minutos y me dio a mí 20, Tito. ¿Qué pasó? No, pero. O sea, que él también me habla 20 minutos. Pero que Tito es honesto, déjame terminar. Es una conversación. Déjame terminar. Te estoy hablando de tu Kadish y te estoy hablando de tu purgatorio, que tú crees que es el Kadish. Yo te estoy hablando de eso. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo yo dije que el Kadish era el purgatorio? Porque tú estás trayendo el Kadish como que es un purgatorio. ¿Pero quién dijo que era el purgatorio? Tito, dame mi tiempo. No haga que tu canal quede mal. Mira, Tito, dijo él, yo nada más tengo un minuto. Es que ya sacó muchos temas, ya enredó muchísimo. Eso es un decir. Está bien, no voy a durar mucho para que no te vaya a dar un infarto. Es que ya sacó muchísimos temas, ya. Pero déjame leerte la Biblia, Betty, no le tengas tanto aborrecimiento a la Biblia. Pero Betty, ¿qué? No tengo aborrecimiento a la Biblia. Después vamos a leer, mira, te prometo que voy a escuchar que tú leas uno de los 73, de los 7 libros apócrifos que tú tienes, ¿ves? Y me voy a quedar calladito como me quedé viendo tus dos rabinos en video. Es que ya sacó muchos temas. Pero déjame leer del Kadish, déjame terminar con el Kadish. Tito, di algo. ¿Tú tienes miedo, Tito, que te excomulguen? De tu propio canal. Estoy esperando que se callen ustedes ahorita para hablar yo. Los versículos sí están comparables un poco, pero como que se está yendo más al infierno y al infierno y al infierno. Porque eso es lo que yo creo. ¿No quiere que lea la Biblia?
Si me van a refutar bueno, mi charla. Yo me tengo que ir. Dale pues los 10 minutos que le quedan. Okay. Dale los 10 minutos, por favor. Okay. Porque no, ya, yo ya me tengo dame, que. Dame tres versículos. Es que dijo que nada más un minuto. Está bien. Entonces yo dije, yo ya me voy. Pero dame, ya se agarró sus 20 minutos. Tú toma 20. Okay, dale, porque está corriendo el tiempo. Dale para que tenga tiempo. Está bien. Dale. Apago mi micrófono. Está bien, Betita, tú sabes que yo te aprecio muchísimo y te quiero muchísimo en el amor de Cristo, para que nadie se vaya a poner celoso, que andan uno por ahí diciendo que es novio tuyo y está dando Tito, al pecado. Que corra el tiempo. Tito, son tres versiculitos nada más de mi preciosa y adorada Biblia. Tres versiculitos, Tito, tú me permites, de mi santa y adorada Biblia, de la palabra de mi Señor. Ay, ándale, pues, ya me tengo yo que ir. Vete. Yo no te estoy agarrando. No, mira, si yo estuviera en su canal, yo ya me hubiera apagado el micrófono y me hubiera sacado. No, tú sabes que yo te quiero mucho. Vaya, adelante. Vamos, adelante. Tito, oye lo que dice la palabra de Dios, Tito, para que tú veas que eso de Cádiz, eso, olvídate de Cádiz, Tito. Vete a la palabra de Dios. Cádiz, muy bonito, ya lo explicamos, no tiene nada que ver con purgatorio, hasta la misma Betty lo explicó. No sé qué arroz con mango quiera hacer ahí, pero Cádiz y purgatorio no van. Ahora vámonos a lo que sí el Cádiz dice del infierno y qué dice Jesucristo de eso, porque a él es que hay que creerle. Dice Mateo, ¿verdad? Capítulo 25, antes de que me cortara. Entonces dirá también, ya lo dije, perdón. Vámonos a Hebreo. Es que Betty pone a uno loquito. Hebreo capítulo 6, Tito. De la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuál es el juicio eterno que habla Hebreos ahí? El juicio eterno delante del gran trono blanco del Señor, que no tiene nada que ver con Cádiz. Ahí, Cádiz o no Cádiz, ahí todo el mundo va a dar cuenta ante Dios. Y el que no está con Cristo, se embromó. Marcos capítulo 9, Tito, ya estoy terminando la palabra preciosa del Señor, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. No te dice ser echado al purgatorio. Mira lo que Jesucristo está haciendo en Marcos capítulo 9, Tito, y a los queridos amigos y hermanos que nos están escuchando. El Señor le está diciendo eso es a las personas que creen en él, para que si fallan es mejor, o sea, en el paralelismo que le está haciendo, ¿no? En la analogía que le está llevando, él le está diciendo, mira, mejor móchate un brazo. Si tú cometes un error, aún tú creyendo, mejor móchate un brazo o sácate un ojo, porque es mejor entrar cojo o manco al reino de los cielos que irte directo al infierno. Él no está diciendo, no, mira, vamos a rezar 2 millones de Cádiz. O no te preocupes, que hay un purgatorio que aunque tú peques, no te tiene que mochar brazo ni sacarte ojo. ¿Por qué? Porque te vamos a sacar pagando indulgencia. O vamos a poner una gente rezando no sé qué cosa, porque el robo de la indulgencia lo cambiaron por ese abuso corrupto, lo cambiaron por otra cosa. Aparentemente ya no hay que pagar indulgencia, pero se pagó. Esos mentirosos pusieron el purgatorio a cobrar. Y esa es la historia. Entonces Jesucristo está diciendo cero Cádiz. Y también le está diciendo a los que creen, mejor córtense un brazo, en términos figurados, que vayan mejor al cielo manco o mocho, a que se vayan derechito para el infierno, mis hijos, que no hay ningún purgatorio. Yo no he visto en los evangelios Jesucristo hablando de purgatorio, ni siquiera para los que ya son salvos. Y de hecho Pablo, cuando dice lo que yo no quiero hago, pero sigo en la buena carrera, le pide fortaleza al Señor para que lo santifique. ¿Entienden? No hay purgatorio. Entonces yo vine a hablar de eso. El Cádiz no es purgatorio, Betty. Ahora date en el pecho, tergiversalo todo, agárrate el pelo y átele hacia el pelo, comienza a llamar a los garrotitos, porque esa es la exposición que yo vine a traer. Mi tiempo. Ya con esto yo termino. Y si tú quieres, me pregunta. Porque tú sigues siendo la misma Betita tergiversadora y que no entiendes a nadie.
Se supone que lo que se estaba hablando ayer aquí, el Tito es testigo, no sé si él, digo, yo creo que él es un católico honesto, tocaron el Cádiz porque mencionaban el purgatorio. Y ellos, ok, Tito, ok, gracias. Y ellos mencionaron el purgatorio. ¿A quién le están hablando? ¿A mí? Ok, ellos mencionaron. Perdón, Carlos. Apágale el microfonito. Okay. Sí, ya. Ellos mencionaron el purgatorio, ellos. Y por eso yo le dije, invítame, Tito, si tú quieres, para explicarte, porque están mencionando el Cádiz con el purgatorio y vamos a explicar lo que es el Cádiz y ustedes explicarán de dónde ustedes inventaron su purgatorio, leyendo un libro de Macabeo que no habla de purgatorio. Y te voy a decir por qué Macabeo no habla de purgatorio. Aparte de que yo siempre he dicho que esos son libros históricos. Mira más de 5 videos que yo tengo hablando de los libros apócrifos. O sea, que tú te inventas cosas, como que los transistores se te cruzan cuando tú estás hablando con alguien y como que dile eso, ven, como para... Eso es una locura, Betty. Si yo tengo toda mi vida diciendo los libros proféticos son uno, que son inspirados, y otros, que no solamente son 7, son un montón, y hasta te lo dije en tu debate, son libros históricos, entonces tú te pones como media loquita, querida amiga. Entonces, la parte de... tratar de esclarecer que el Cádiz no tiene nada que ver con el purgatorio, yo te felicito. Espero que ningún católico ose nuevamente hablar del purgatorio con el Cádiz, porque ya tú lo corregiste. No es a mí que tú me estás corrigiendo. Tú estás corrigiendo lo que estaban mezclando el Cádiz con el purgatorio. Excelente. No hablen de Cádiz con purgatorio, católicos. ¿Oíste, Tito? No lo vuelvas a hacer, porque ya tu hermanita Betty, la que más sabe de videos, la que más busca datos de video, que cuando estaba en mi debate, todo lo que ella dijo está en un video, ya yo lo tengo el video, lo que pasa es que yo no soy garrotero, ni, a mí no me interesa hacer nada de eso, porque independientemente, no te rías, que se, no te rías, no, que yo lo tengo la prueba, pero está bien, porque como quiera hiciste excelente trabajo, o sea, la pasamos muy bien, pero, ya tú corregiste y ya yo corregí que Cádiz y purgatorio no cuadran. Ahora vamos a corregirte el purgatorio, Betty. Macabeos no hace oración para sacar a nadie de purgatorio. ¿Por qué no hacen oración para sacar a nadie del purgatorio? Porque aparentemente ese purgatorio son para las personas que aceptan a Jesucristo. Si tú aceptaste a Jesucristo y fallaste, tú te vas a purificar tu alma. Esa gente no estaban purificadas. De hecho, muchos de esos soldados murieron en pleno pecado. En pleno pecado. Y tú me estás hablando a mí de pecadores que ni siquiera se apegaron a cumplir la ley de Dios, ni en el Antiguo Testamento. Entonces, la contradicción tan grande que tienen ustedes con su purgatorio, defendiendo lo indefendible, lo irracional. Ahora tú quieres decir que me acabé. Perdón, Carlos. ¿Son otros 20 minutos, Tito? Ay, tranquila. Espérame. Solo van a ser 10, van 16, faltan 6 minutos. Dame 8, Tito. Ay, yo sí me la he gozado en esta conversación. Betty, vamos a seguir repitiendo las conversaciones. Mira, se me va todo el estrés del trabajo del día. Mira, eso que estaban ahí, que pagaban, de que para sacarlos de infierno por una oración, Betty, eso tampoco puede ser purgatorio, porque tu purgatorio es para los católicos que fallan delante de la ley del Señor y delante de los mandamientos de Dios y delante de su palabra. Como Cristo no había venido, esa gente estaba muriendo en pecado y ni siquiera honraban al nombre del Señor. Eran pecadores, pero mira que no reconocían ni la ley de Moisés. ¿Cómo van a pagar dinero para sacarlo de un purgatorio que se supone que el purgatorio es para ustedes los católicos? O sea, la contradicción tan grande que tú tienes, Betty, tú ni te lo imaginas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que no lo entiendes, pero para los que lo escuchen, reflexionen. ¿Para quién era el purgatorio? ¿Para pecadores en definitiva? ¿O eran para personas que necesitaban ser purificados, aparte de la sangre gloriosa de mi Señor Jesucristo, que es más que suficiente y es quien nos lava de pecado? Yo te puedo leer más de 50 textos donde dice que ya nosotros somos salvos una vez. Solamente hay una muerte y luego una expectación de juicio. Solamente Jesucristo nos lava del pecado una vez con su preciosa sangre. No necesitamos purgatorio. Pero como tú necesitas tu purgatorio, tú vas a encontrar ahí un montón de judíos que eran más malos que tú, tratando de que alguien le pague dinero para que lo saquen de ahí, porque Macabeo supuestamente era un pago que hacía.
supuestamente, no sé, tú eres que conoce tu purgatorio, ¿verdad? El pago o las oraciones que hacía Macabeo era para sacar a judíos pecadores que murieron en pecado. Ah, pues tú crees que todo el pueblo de Israel entonces del Antiguo Testamento se va a salvar. Todos son salvos, incluso lo que adoraron imágenes, dioses falsos, lo que aborrecieron la palabra del Señor, lo que fueron en contra de su ley. Ah, eso van a estar contigo de vacaciones en el purgatorio. Bueno, yo no creo en tu purgatorio. Yo creo en la palabra de Jesucristo. Y hoy sí, yo vine a hablar del purgatorio. Yo no sé tú, yo no sé ni siquiera lo que tú hablaste. Tú me pusiste rabino que estaban diciendo lo mismo que yo. Tú te enredaste con el nombre del de la carta, le llamaste Shalom. Yo no sé qué lío fue que tú hiciste. Cuando me pusiste el video, ahí yo entré en contexto. Yo dije, ah, ok, mira qué es lo que ella quiere decir, que no lo entiende. Eso se llama efecto Donkey Kroger. Búscalo en internet para que tú veas lo que es un efecto Donkey Kroger. Alguien hablar de un tema que no conoce. No conoces. Así de simple. Y te aprecio, mi amiguita, te aprecio. Te quiero muchísimo y te amo en el amor de Cristo. Pero estamos aquí para, ¿verdad?, decir lo que tengamos que decir. Por último, cierro con esto, Tito, ya que tienes una presión y te van a excomulgar de tu canal. No, me queda un minutito, Betty. Tranquilita, y ya con esto cierro y me voy. O no sé si tú quieres que hagamos preguntas, porque ya aquí está muy tarde. El tema, mezclar purgatorio con Kadish. Ya lo quitamos, ya lo rematamos. Cero Kadish para purgatorio. Segundo, el tema del purgatorio, para que Betty trate de defenderlo con Kadish, ya no lo vuelvas a tocar en las redes, Betty. Ya tú corregiste a todos los católicos del mundo. No pueden venir con disparates después, más adelante, a mencionar Kadish con purgatorio. Sigue tratando de defenderlo, tu purgatorio, con Macabeo y con cualquier cosa que se te venga a la cabeza. Con libros históricos, Betty, te lo voy a volver a repetir. Mira, Betty, esos libros no son proféticos, son históricos. Betty, yo tengo como 10 videos hablando de eso. Betty, el erudito dijo que los apócrifos, el pueblo de Israel lo veía como pecado. Eran libros históricos, pero no eran proféticos. Entonces, defiende tu purgatorio y defiende a todos los pecadores del Antiguo Testamento y mira a ver si todas tus plegarias vas a poder sacar a alguno de ahí. Ya con eso yo termino, Tito. Yo sé que es una presión muy fuerte que tú tienes, pero yo te aseguro, Tito, que a ti no te van a excomulgar. Gracias.